En otra información, el Ayuntamiento del Distrito Nacional comenzará este fin de semana los operativos de recogida de basura e higienización en la capital dominicana, anunció el alcalde David Collado. Además, informó que el Cabildo adeuda 300 millones a impuestos internos. Los detalles con Marisol Mendoza. El nuevo alcalde de la capital, David Collado, dijo que trabajará para lograr una ciudad más limpia y segura, al tiempo de informar que instruyó para que este fin de semana se realice una amplia jornada de recogida de basura. Nacional, emplazándolos para que a partir de hoy y todo el fin de semana se dupliquen los esfuerzos y se haga un operativo de limpieza en toda la ciudad capital. Informó que hasta el momento no ha cancelado a ningún empleado del ayuntamiento. Collado explicó que se trabaja para poner en claro la deuda de 1.400 millones dejada por Roberto Salcedo. Está conciliando, está verificando diferentes tipos de compromisos, porque también hay una deuda de la Alcaldía del Distrito Nacional que oscila unos 300 millones de pesos a la Dirección General de Impuesto Interno. Estamos verificando que eso estaba incluido en esta deuda para sacar un balance. Collado habló mientras dejaba posesionado al director de la Policía Municipal, General Manuel Antonio Lachapel, quien explicó las funciones que tendrán los 150 policías municipales para garantizar la seguridad de la zona colonial. La labor principal de nosotros es en apoyo a la Policía Nacional y al CESTUR, que sí portan armas, sí están autorizados legalmente a portar armas. O sea que ustedes nunca van a ver dos hombres de nosotros desarmados, siempre va a haber o dos de nosotros con otro o dos de nosotros armados, o dos de nosotros con uno de ellos armados. Estos 150 hombres de la Policía Municipal trabajarán en coordinación con la Policía Nacional y el CESTUR para garantizar la seguridad a la ciudadanía y a los turistas en esta zona colonial. Marisol Mendoza, Telefuturo.